Sugerencia: suscríbete a este canal y comparte los videos. ¡Qué bien! Te has convertido este lugar en una estación de gasolina. Tony, placer verte nuevamente. Tú sabes cómo es, brother. Nada, feliz con este nuevo proyecto. Es un proyecto bien personal que tiene que ver con mi infancia, cómo yo crecí, parte de mi familia también. Y pues es en homenaje, ¿verdad? Y en memoria de mis abuelos. Así es. Cuéntale al televidente qué es la 167. Yo sé muy bien lo que es porque yo vivo en Puerto Rico. De hecho, estudié cerca de ahí en la Universidad Interamericana de Bayamón. Allá, es cerquita de la Inter de Bayamón. Por la Tres Monjitas, por ahí. Sí, es la 167, es una de las carreteras principales que cruza Bayamón. En esa carretera hay una bomba de gasolina, que es la bomba que pertenecía a mis abuelos. Y bueno, pues yo me crié toda la vida ahí, crecí ahí. Y fue como la primera carretera que mis ojos vieron y mis pies pisaron. Y mano, es un sitio que significa mucho para mí, tiene mucha historia y dije voy a hacer este proyecto que tenga que ver conmigo, que sea un poco más close, más personal, y creo que el nombre perfecto era la 167. Una producción que trae más de 20 canciones, Farruko. Para ti, ¿cuán importante es este disco? Bueno, ya lo mencionas, no es un tributo a tus abuelos, pero canciones que algunas de ellas pudieran ser controversiales, pero muchas de ellas también son testimoniales. Claro, muchas de ellas son testimoniales, otras controversiales, otras lo que se ha vivido en la calle, lo que he visto, otras de mi imaginación, otras historias. Pero mayormente creo que es un álbum donde hay mucha realidad y hay mucho sentimiento mío, hay mucho desahogo mío. Hablemos de Pepa. Pepa es una canción que el ritmo es muy pegajoso, pero la letra es muy fuerte. Uh-huh. La letra como que incita a la juventud al consumo de drogas. Tú comenzaste promoviendo esa canción con los DJ en las discotecas y para mi entender se salió de tus manos el éxito de ese tema. Sí, totalmente. Mucha gente critica la letra y cosas así, pero no es de esa canción en general, es de todas las canciones. Y como digo yo, esto es como las películas. Cada cual tiene su género. Está acción, está romanticismo, está la comedia. Está el drama y nosotros lo hacemos en canciones. Hay gente que lo hace en visuales y video y nosotros lo hacemos en canciones. Obviamente eso no quiere decir que te obliga con una pistola en la cabeza, mira, métete una pepa y vuélvete loco. Pero más que allá, más que eso, la gente lo que se disfruta es el ritmo y es inevitable, brother. Estamos en un tiempo donde el morbo es lo que vende. Yo te apuesto lo que sea que si yo no hubiera hablado de pepas en la canción no tuviera el mismo éxito. ¿Estás seguro? O sea, si le ponen, qué sé yo, vamos a la iglesia. De hecho, hicieron una versión, pero no creo que haya tenido, créeme, la gente está muy morbosa últimamente. El incomprendido, es como la Pepa Part 2. Sí, el incomprendido. 2, pero en vez de Pepa usan Juca, usaste mucho la República Dominicana. De hecho, sí. Le ha dado oportunidad a muchos urbanos dominicanos. Sí, he contado con muchos urbanos dominicanos. Me gusta mucho el género urbano dominicano, lo respeto, lo apoyo. Ha sido muy, muy criticado, muy, ¿cómo te digo?, muy subestimado el género urbano dominicano. Y yo siempre le he tenido fe, mano, desde sus comienzos, desde que tengo uso de que lo veo y me encanta consumirlo. Y no he dudado en colaborar y voy a seguir colaborando con ellos. Estás nominado al Latin Grammy con La Tóxica, una premiación que ha venido a la palestra pública después de los nominados. Por la controversia surgida con Residente, ¿no? Y J Balvin. ¿Cuál es tu team? ¿J Balvin o eres team Residente? No tengo team. Los dos son muy buenos colegas. Los respeto y los admiro mucho. Yo creo que aquí lo que está ocurriendo creo que es una confusión y una mala interpretación. Obviamente porque algunos todavía no saben exactamente qué es lo que premian los Latin Grammy y otros pues piensan que los Grammy piensan canciones que son sumamente por su popularidad, y no es así. Aquí se premia el arte, se premia la grabación, lo que es la lírica, la música, y pues mucha gente se confunde y crea esta discordia entre artistas, y hay que también entender que hay artistas que solo dependen de esos premios también para que su trabajo sea reconocido.
Septiembre de 2012, llevé a Farruko a un parque en Hialeah con un cuatriciclo, ¿no? Un cuatriciclo, sí. Tú hiciste una cuanta maniobras ahí, ¿no? Sí, me acuerdo, me acuerdo. ¿Cuánto ha cambiado ese Farruko de 2012 al que tengo hoy día frente a mí? No, sigue igualito, lo único que ahora tiene más moretones, más cantazos, no es tan arriesgado como ese momento, ya me cuido un poquito más y no tengo la misma agilidad. Y más cadena también. Y tenemos más cadena. Y más carro como lo que viene de fuera. Farruko, tú sabes que apreciamos tu carrera. A veces quizás con la letra, tú sabes, yo como padre al fin, espero que me entiendas, ¿no? Claro, no, te entiendo totalmente. Hay cierta preocupación, pero nada, te ha ido muy bien en la música y somos parte de tu éxito. No, gracias, Tony. Así lo vemos. Te respeto a veces siempre tu sinceridad y tu claridad y gracias por creer en mí también desde mis comienzos. Fuiste una de las primeras personas que me entrevistó y de eso se trata, brother. Yo creo que esto es un desarrollo, un camino y todos vamos aprendiendo con el paso del tiempo. Fuerte abrazo. Un abrazo, papá.